Aquí en la plazoleta de la Biblioteca Pública Departamental, la Agencia Nacional de Minería presenta la estrategia Activa la Región Cesar, una iniciativa que busca generar espacios de atención para la ciudadanía y los mineros. La Agencia Nacional de Minería presenta la estrategia ANM Activa la Región Cesar, que se llevará a cabo en Valledupar desde el 11 de agosto de 8 de la mañana a 5 de la tarde y el 12 de agosto de 8 de la mañana a 12 del mediodía, en la plazoleta de la Biblioteca Departamental Rafael Garrillo. Esta es una iniciativa que busca generar espacios de atención a la ciudadanía y a los mineros para ayudarles en la resolución de trámites, la cultura del cumplimiento de obligaciones, la asistencia técnica y jurídica a los mineros en procesos de regulación, socialización de tecnologías al servicio del minero y programas de prevención de accidentalidad minera, exhibición y manejo de los equipos utilizados en la atención de emergencias. Cuando un titular decide renunciar, hay un procedimiento tanto de la parte ambiental como de la parte minera. Y es un procedimiento donde la 685, que es el Código de Minas actual, señala que debe estar al día con todas sus obligaciones desde el momento en que renunció a los títulos. El 2655, que es el código anterior, señala que que no hay una condición para aceptar esa renuncia, sino que en la parte de la liquidación debe quedar todo bien saldado. Y en esos momentos es cuando entramos las dos autoridades, en este caso, tal como lo dijo la directora, la ANLA y la Agencia Nacional de Minería, a surtir ese procedimiento legal para garantizar al final del día que todas las obligaciones estén cumplidas antes de terminar la liquidación. Y ese es el proceso en que se incurre siempre. Invitamos siempre, por ejemplo, al Ministerio de Trabajo, a todas las entidades que tienen que ver con este aspecto, para que cada uno desde su competencia, digamos, esté actuando en forma debida y que efectivamente garanticemos que todas las obligaciones al final del día se cumplan. Acuérdese que esto inició cuando la empresa Prodeco mete la solicitud para pedir suspensión de todas sus actividades por 4 años. Nosotros desde la Comisión Quinta y este senador elevó los buenos oficios a la Agencia Nacional de Minería que revisaran con lupa esta solicitud, porque tras de ella traía un trasfondo. ¿Y cuál fue el trasfondo? Una vez la agencia la niega, tuvo una apelación por la empresa y nuevamente se mantuvo en firme. Juan, esto hay que decírselo también a los cesarenses, porque a veces desconocen cómo han sido los procesos. Por fin vimos una agencia que no estaba en favor de las empresas concediéndole lo que ellos pedían, sino reglado en la ley. Y eso nosotros desde la Comisión Quinta, la cual hago parte como senador de la República, jugamos un papel importante y protagónico. Pero es más, hoy tú decías que por qué no las obligamos a que sigan trabajando. Nadie puede obligar a otro que trabaje. Lo que sí es que nosotros, y se lo hemos dicho al presidente de la agencia, de ninguna manera le vamos a recibir las empresas, los socavones, hasta que no cumplan al 100% las obligaciones establecidas en los contratos. 4 contratos fueron devueltos de las solicitudes, donde según las empresas ya creían que se los iban a recibir, y la agencia no los ha recibido. ¿Por qué? Porque no ha cumplido en unos temas ambientales y en unos temas de responsabilidad con la misma agencia. En el Instituto Cardiovascular del Cesar, estamos preocupados por tu salud y el bienestar de los tuyos. Contamos con los equipos más modernos en tecnología de punta, que nos permiten brindar una atención médica con calidad para la prevención, diagnóstico, tratamiento oportuno y rehabilitación de enfermedades cardiovasculares. El Instituto Cardiovascular del Cesar cuenta con un nuevo concepto multidisciplinario que consta de consulta médica especializada, cardiología adulto, cardiología pediátrica, cirugía cardiovascular, cirugía vascular, electrofisiología, neurología, ortopedia, anestesiología, urología, cirugía general, cirugía plástica, infectología, UCI hospitalización, unidad de cuidados intensivos, urgencias, atención 24 horas. Instituto Cardiovascular del Cesar, por el corazón del Valle.